Una mujer de 32 años estaba alistando a sus dos hijas para ir al colegio, cuando la policía golpeó la puerta de su casa. Le señalaron que iba a ser arrestada por cargos de atraco y robo de vehículo con violencia. Ella, con 8 meses de embarazo, creyó que era una broma. ¿Estás bromeando? Pero lo que realmente sucedió era que la tecnología de inteligencia artificial se había equivocado al reconocer su rostro. ¿Por qué pasó? Breve, aquí le explicamos. Portia Woodruff fue esposada frente a sus hijos y prometido y estuvo detenida durante 11 horas. La interrogaron sobre los posibles delitos y le quitaron su celular para buscar pruebas. ¿Se imaginan dar explicaciones por algo que uno no ha cometido? Un mes después, el fiscal del condado desestimó su caso. ¿Por qué la confundieron con otra persona? Resulta que un investigador del Departamento de Policía de Detroit encontró que el principal error en su caso se debía a una búsqueda automatizada de un reconocimiento facial. Este sistema usado por la policía consiste básicamente en vincular el rostro de un delincuente desconocido con una fotografía de una base de datos. En este caso, la víctima del robo le contó a la policía que había conocido a una mujer ese día, quien terminó asociada al robo. Tras la denuncia, la policía le pidió a un analista de delitos hacer una búsqueda basada en reconocimiento facial para identificar a la mujer. Este sistema presenta las coincidencias ordenadas según la probabilidad de que sea la misma persona. Y con estos datos, un analista que sí es humano se encarga de decidir si alguna de las opciones es un posible sospechoso. Este analista le dijo a la policía que la culpable sería Portia Woodruff. Se basó en una foto que tenía la policía de Portia en 2015, cuando la arrestaron por manejar con su pase vencido. La foto de Portia fue seleccionada con la de otras 5 mujeres negras para que la víctima dijera si había sido o no la persona que robó. Oigan, este no es el primer caso en que la tecnología se equivoca. Portia se convirtió en la 6ta persona negra en Estados Unidos arrestada por este problema. Y esto demuestra que aunque se le pida a un testigo hacer la misma comparación, es muy probable que repita el error que cometió la computadora. Sí, la inteligencia artificial nos ha ayudado a facilitar las cosas, pero debemos ser conscientes de que también hay errores humanos, de sesgos, y debemos hacer otros filtros para que no se repitan estos casos. Si quedó antojado con este caso y quiere conocer más detalles, visite la sección de ciencia del Espectador y síganos en todas nuestras redes sociales.